Tal? Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de análisis semanal, el espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura semanal de nuestro país. Soy Lonel Herrera. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión multiplataforma. Ustedes pueden entrar a este espacio a través de Facebook Live. A través de nuestro canal en YouTube y a través de Twitter. Ahí tienen ustedes diferentes opciones para que puedan sintonizar, conectarse y ser parte de este programa. Les invitamos a que eh, participen con sus comentarios, con sus preguntas, porque en ese sentido hacemos un ejercicio eh, comunicativo, ¿verdad? Cuando hay interacción y no únicamente cuando alguien expone algunos puntos de vista sin generar discusión alguna. Entonces, les invitamos a que participen en esta media hora. Vamos a reflexionar de manera crítica, de manera propositiva sobre los temas que han sido principal debate en los medios de comunicación, en las redes sociales, y también vamos siempre a mencionar algunos temas que no han sido parte del debate público o no han tenido una presencia relevante en el debate público, pero que son importantes y por tanto en este espacio los traemos a cuenta. Antes de entrar, quiero felicitar a las maestras y a los maestros. Este 22 de junio es el día que reconocemos en El Salvador para celebrar, para agradecer y reconocer esta labor apostólica, dicen algunos, que realizan las maestras y los maestros, sobre todo en este país, con las condiciones en las que muchos maestros y maestras tienen que hacer su trabajo y que son condiciones adversas. Bueno, vamos a ir entonces, les doy la bienvenida nuevamente a quienes ahorita están entrando a través de las diferentes plataformas a este programa. Vamos a hablar de los temas presentes. Son dos temas muy generales, ¿verdad? Eh, que vamos a tratar de mencionar algunos aspectos relevantes eh, rápidamente. El primer tema tiene que ver con el inicio del proceso de apertura, el proceso que inició el 15 de junio y que gradualmente va a ir incorporando actividades económicas y sociales en un proceso de apertura que culminará en el mes de agosto. ¿verdad? esto, si no hay algún quiebre repentino que nos haga retroceder, verdad, y volver a alguna cuarentena, existe ese riesgo. Eh, debido a que eh, podría haber un incremento eh, de los contagios por el covid-19, y ese es uno de los aspectos que caracterizan, digamos, esta eh, este momento que tenemos. Vamos a comentar entonces sobre este tema. En primer lugar, podemos mencionar que, eh, que no hay un plan, realmente no hay un plan. Lo que el gobierno anunció es un cronograma, tal como lo señaló bien la joven economista Tatiana Marroquín, una de las entrevistadas en el programa de entrevistas de arpas esta semana, no, no hay un plan. Con, con medidas, con programas, con políticas de reactivación económica, sino que lo que hay es un cronograma en el que en un primer momento se permite la apertura de algunos rubros industriales y de otras actividades económicas, en una segunda fase se amplía eh, a otras actividades económicas, a otras actividades productivas y así sucesivamente. Entonces, es un plan, es un, es un cronograma que gradualmente se va implementando, pero que carece de, eh, de políticas eh, reales de reactivación económica. La segunda característica es que no hay una ley que regule este proceso, ¿verdad? Existe un decreto ejecutivo, 31, que podría en algún momento ser declarado inconstitucional en tanto que ya la sala de lo constitucional había advertido al presidente que debía acordar una ley con la asamblea legislativa y abstenerse de aprobar un nuevo decreto ejecutivo el presidente al final decidió eh, erróneamente rechazar vetar la ley que la asamblea legislativa había aprobado y en lugar de una ley emitió el decreto 31 que hemos mencionado. Entonces, realmente no hay una ley que regule este proceso y que podría volver ineficaces las necesarias medidas de prevención. Esa es otra característica. La otra característica es el riesgo de mayor contagio. Ciertamente, y tenemos el ejemplo en otros países eh, como Costa Rica, como Colombia, donde luego de abrir el proceso, eh, de actividades económicas, se ha tenido que volver a cuarentenas incluso más drásticas porque el, con la salida de la gente hay un incremento eh, lógico, natural de los casos. Entonces en El Salvador tenemos ese riesgo que eh, con la salida de las personas, con la falta de una ley, tengamos un crecimiento exponencial de casos de contagio. Otra característica tiene que ver con que ya aparecen las primeras señales de corrupción en el gobierno, ¿verdad? El caso este de famoso de eh, Jorge Aguilar, conocido como Coqui Aguilar, presidente del FONAES, una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, que siendo funcionario público le vendió al mismo gobierno, ¿verdad? Al Ministerio de Salud le vendió a doble precio eh, mascarillas, ¿verdad? Por un monto de un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares. El presidente Bukele lo ha separado del cargo. Sin embargo, eh, no se ha dicho nada de el ministro de salud, que fue quien autorizó la compra, ¿verdad? Es decir, aquí habría que ver tanto al corrupto como al corruptor. En este caso, el corruptor está dentro del mismo gobierno. Sería el ministro de salud, ¿verdad? Habría que ver si el secretario jurídico de la presidencia no estaba enterado también si no avaló esto. ¿verdad? Es decir, la, el, el caso de, 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 de Coqui Aguilar habría que ir a fondo. Investigar a otros posibles involucrados en esa tramafaz de corrupción, ¿verdad? Y por otro lado, este caso de Coqui Aguilar, vale la pregunta, no será solo la punta de un iceberg, que luego tengamos otros casos de corrupción. ¿Ah? En este debate se ha criticado mucho que el Ejecutivo eh, clausuró el acceso a la información pública que se ha negado a rendir cuentas, que uno de los principales pleitos con la Asamblea Legislativa es que la Asamblea Legislativa le ha querido poner como condición para aprobarle cosas el que haya mecanismos de rendición de cuentas. ¿Se acuerdan ustedes la, lo colérico que se puso el eh, secretario privado de la presidencia en la Asamblea Legislativa cuando eh, se le preguntó sobre por qué no querían rendir cuentas? Entonces, eh, mucha gente ha especulado que probablemente... La intención era eh, salirse del régimen de la LACAP, salirse del régimen de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que por eso había una insistencia en mantener el estado de emergencia. Digo, hechos como el de Jorge Aguilar y otros posibles casos, porque también se mencionan otros casos que no están confirmados, eh, podrían estar dando la razón a quienes han estado planteando esta crítica y esta sospecha. Para terminar este tema, yo creo entonces que es pertinente un llamado a prevenir a la población, a que es necesario hoy más que nunca guardar de manera estricta las medidas, ¿verdad? Eh, si ya no estamos en cuarentena, si ya no estamos en encierro, pero las medidas del distanciamiento social, las medidas de higiénicas, de lavado de manos, las medidas de protección con mascarillas, hoy más que nunca. Amigos y amigas, por favor, es necesario prevenir. Y por último, en este tema hay que hacer una exhortación al Estado, especialmente al Ejecutivo, a asumir una actitud madura, responsable, concertante y dialogante. No se puede en este contexto estar eh, jugando a la política. Eh, es necesario que eh, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acuerden una ley, ¿verdad? Eh, el, el presidente acaba de pedir a la, a la Asamblea Legislativa que eh, le devuelva las facultades que la sala de lo constitucional le ha quitado, dice. Yo aquí me remito a la opinión que reconocidos juristas han dado en el sentido en que esa petición es totalmente impertinente. Primero porque la sala no le ha quitado facultades. Al, al Ejecutivo y segundo porque la Asamblea no tiene la facultad de darle poderes a otro órgano del Estado. Lo que se requiere aquí es que haya un diálogo serio, un diálogo sano, un diálogo que ponga en medio los intereses del país entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Hay que acordar una ley. Hay que acordar luego programas y políticas de recuperación económica. Hay que acordar los mecanismos de rendición de cuentas para que ya no haya más coquis aguilar. Hay que establecer mecanismos de rendición de cuentas ¿verdad? Eh, en, el, en, el, en el Ejecutivo. ¿verdad? El último hecho que tuvimos, y con esto cierro este tema, el último hecho que tuvimos fue el la apertura del, del primer, eh, la primera etapa, digamos, en el, en el hospital del Cifco ¿verdad? También, más allá de lo deslumbrado que quizás ha dejado a muchos el, el anuncio presidencial, ciertamente hay que, hay muchas cosas que revisar, ¿verdad? Si esa obra se ha construido, si es real todo lo que nos han presentado ayer, enhorabuena, pero hay muchas cuentas que dar porque en la construcción de ese hospital también ha habido señalamientos en el uso de los fondos, ¿verdad? Eh, habrá que ver también cómo ese hospital entra a, 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 a coordinarse con todo el engranaje del sistema público de salud, cómo va a ser sostenible ese hospital en el tiempo. Entonces, creo yo que también ahí hay algunos elementos que podemos retomar en un próximo programa. El segundo hecho que ha sido de... Debate en muchos medios de comunicación eh, durante esta, esta semana tiene que ver con esta discusión sobre una posible reforma del Estado. ¿verdad? Ustedes han visto ya algunos debates en televisión donde se habla de si se debe o no se debe reformar el Estado, ¿verdad? Ya andan algunos eh, precandidatos a diputados hablando de reformar la Constitución para que haya reelección presidencial. Yo creo que. Aquí hay dos elementos importantes, más allá de los de los fanatismos, más allá de los intereses particulares que hay en esta discusión. Yo creo que en primer lugar deberíamos abrir un debate serio sobre la necesidad de reformar el Estado. Yo creo que eh, ni yo aquí cuestiono tanto las posturas fanáticas que hablan de que es necesario eh, hacer una reforma del Estado como aquellas posturas conservadoras que eh, ven con rechazo esa esa discusión y que no hay que reformar el estado yo creo que hay que hacer una discusión sana en el salvador ha habido diferentes momentos en la historia donde ha habido reformas del estado la constitución de 1950 fue una importante reforma del Estado, ¿verdad? En plena dictadura militar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que la dictadura empezó en 1930 con Maximiliano Hernández Martínez y terminó con la firma de los acuerdos de paz después de la guerra civil? Luego, la constitución de 1983, que es la actual constitución de la República, también fue una importante reforma del Estado, a la Constitución que se aprobó en plena guerra civil, ¿verdad? Aprobada básicamente por Arena y por la democracia cristiana. Luego tuvimos otra reforma del Estado con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Hubo reformas a la Constitución, ¿verdad? Para crear la Procuraduría de Derechos Humanos, para crear el Tribunal Supremo Electoral, porque antes era el Consejo Central de Elecciones, para crear la Policía Nacional Civil para restarle facultades a la Fuerza Armada, para quitarle la beligerancia política y dejarle únicamente el rol de defender la soberanía nacional y auxiliar a la población en momentos de desastres. Hemos tenido importantes reformas. Yo creo que una última, es, es, es discutible lo que voy a decir, pero como estamos debatiendo, una última reforma al Estado, creo yo, que fue varias sentencias de la anterior sala de lo constitucional. En mi opinión, la anterior sala de lo constitucional, de los famosos cuatro magistrados, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, eh, se me olvidaron nosotros dos, eh, Rodolfo González eh, y Belarmino Jaime, estos señores reformaron de alguna manera la constitución vía reforma, vía sentencia judicial, sobre todo reformaron aspectos relacionados con el sistema. Eh, político electoral. ¿verdad? Entonces yo creo que no es nuevo el debate sobre la reforma del Estado. Lo que habría que discutir es en qué ámbitos y para qué vamos a reformar el Estado. Habl hablamos una discusión seria. Por ejemplo, yo creo que valdría la pena pensar en una reforma del Estado para permitir el plebiscito y el referendo. Mecanismo de democracia directa que se le permita a la gente participar que se le consulte al pueblo en aquellas eh, decisiones relevantes para la vida de la gente. En este país hay muchas medidas que se tomaron, sobre todo en el ámbito económico, que debieron haber sido consultadas con la gente a través de mecanismos como el plebiscito y el referendo, la dolarización, las privatizaciones, los tratados de libre comercio, entre otros, ¿verdad? Sería interesante entonces abrir un debate sobre eso, plantear una reforma del Estado para reconocer nuevos derechos para reconocer derechos ambientales, ahí hay una reforma para reconocer como derechos el agua y la alimentación y que no logra ser ratificada porque la derecha legislativa se ha opuesto de manera sistemática. Para reconocer derechos de las mujeres, ¿verdad? Para reconocer el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, para re reconocer los derechos de la diversidad. Entonces, yo creo que deberíamos abrir un debate si el es para eso reformar el Estado, pues entonces, enhorabuena. Ahora, si la reforma es para otros propósitos no democráticos, entonces ahí sí, ¿verdad? Habría que sincerar la discusión. Igualmente creo yo que habría que hacer una discusión seria sobre la reelección presidencial, ¿verdad? Aquí hay gente eh, que, eh, que anda, anda pensando, pensando en, en la reelección en re presidencial para que Bukele eh, esté por varios periodos en el gobierno. Miren. El problema no es la reelección. En Alemania, ¿Angela Merkel cuántos años lleva? ¿Cuántas veces se ha reelegido? Y no se habla de dictadura, no se habla que el gobierno de Angela Merkel sea antidemocrático, ¿verdad? El problema no es la reelección. El problema es quién se quiere reelegir y para qué se quiere reelegir, ¿verdad? Eh, el que se quiere reelegir tiene una perspectiva democrática, ¿verdad? ¿Que quiere estar para democratizar el país o quiere estar para establecer un régimen autoritario y perpetuarse en el poder? ¿Cuál es el proyecto político del que se quiere reelegir? ¿Verdad? Entonces yo creo que aquí la discusión está ahí. Entonces, si, la, si abrir la, el debate sobre la reelección es para que el presidente Bukele se relija a mí me preocupa, ¿verdad? Que quiera reelegirse un presidente que ha mostrado un estilo de gobierno autoritario. Que se niega a rendir cuentas. Ese es el problema. El problema no es si hay reelección o no, el problema es que al que quieren reelegir es a un presidente que hasta hoy no nos ha convencido de que tenga una perspectiva democrática, no nos ha convencido de que tenga un proyecto de desarrollo nacional, incluyente, participativo, no nos ha demostrado que tenga la intención de desmontar el modelo neoliberal. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión, amigos y amigas, a profundidad y alejada de los, eh, de los prejuicios eh, de los fanatismos con el que algunos están planteando estas discusiones. ¿Cuáles son los temas ausentes? Vamos rapidito porque el tiempo avanzó. Entre los temas ausentes de esta semana, hemos tenido que un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre acceso a la información donde señala una percepción negativa de la gente sobre el acceso a la información. la mayoría de la gente piensa que no hay suficiente acceso a la información pública. no fue este tema eh, de eh, debate en los medios de comunicación. pareciera que no. no se le dio la mayor relevancia, como no se le ha dado relevancia a muchos temas relacionados con la falta de información que tenemos en este momento. en ese sentido, yo quiero también decir que Pasó bastante desapercibida una entrevista al relator de libertad de expresión de la CIDH, al doctor Edison Lanza, que le hizo un periódico digital y que no fue retomada por otros medios de comunicación, a pesar de que el relator de la Comisión Interamericana hace duras críticas a nuestro gobierno sobre la falta de acceso a la información pública, sobre la actitud eh, contraria a la libertad de prensa que ha mostrado este gobierno. El relator también señala la intolerancia del gobierno eh, hacia las críticas ciudadanas y las críticas periodísticas. Creo yo que también otro tema, amigos y amigas, que no aparece en los medios de comunicación en todo este rollo de la pandemia, tiene que ver con la vulnerabilidad de las mujeres, tiene que ver con la falta de reconocimiento del trabajo, del cuidado que se le recarga a las mujeres. Que aún cuando debe ser un trabajo compartido de manera equitativa entre mujeres y hombres, se recarguen las mujeres y no se reconoce. La violencia eh, de género que se ha incrementado, ¿verdad?, hacia las mujeres. La ausencia de instancias del Estado como el ISDEMU, ¿verdad?, que son en este momento prácticamente irrelevantes en la tutela de los derechos de las mujeres. Y en este tema quiero cerrar con algo. Eh, positivo, quiero destacar como relevante lo que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar eh, una disposición que congela, que suspende los plazos judiciales. Esto para evitar que personas que están procesadas por delitos graves, como los feminicidios, puedan escapar. Esta mañana, familiares de víctimas de feminicidios llamaron la atención sobre este tema, del riesgo de que al no realizarse las audiencias y cumplidos dos años, presuntos feminicidas eh, quedaran en libertad, ¿verdad? Y que puedan escapar de la justicia, dada la gravedad de los delitos, y que estos delitos finalmente queden impunes. Entonces, la Asamblea Legislativa ahora <coughs> eh, congeló los plazos, suspendió los pasos. Además, que es una medida para proteger a trabajadores y trabajadoras del sistema judicial. Entonces, a mí me parece que eh, esto es muy importante. Bueno, llegamos aquí rápidamente comentando sobre los temas eh, presentes y ausentes de la agenda. Voy a dar paso a Norma Ramírez, periodista de la red informativa de ARPAS, para, para ver qué tenemos en las redes, ¿verdad? Previamente a esto. Les planteamos una pregunta para, para hacer un sondeo. Entonces, vamos a ver, Norma, qué, qué tenés por ahí, eh, lo que haya dicho la gente. Y bueno, y yo les animo a ustedes, amigos y amigas, participen, comenten, eh, pregunten, cuestionen, eh, estén de acuerdo o estén en desacuerdo. Eh, eh, debatamos de manera sana y de manera respetuosa, creo yo que. Eh, esa es la discusión que necesitamos en este país, ¿verdad? Un debate serio, respetuoso, transparente, plural, crítico y que tenga como perspectiva la búsqueda de solución a los problemas que afectan a la gente. Así es, ¿cómo están amigos y amigas? Buenas noches, como ya decía Leonel, eh, hemos hecho una encuesta a través de redes sociales y la pregunta era a una semana de la primera fase de la reapertura económica implementada por el gobierno, ¿cómo la califica? Eh, las opciones eran exitosa, deficiente y desastrosa. En Twitter, el 47.4% de las personas que participaron dicen que fue desastrosa, el 39.5% deficiente y el 13.2% dice que fue exitosa, mientras que en Facebook de 77 votos, el 65% dicen que fue desastrosa y 12% que fue exitosa. Tenemos también algunos comentarios en nuestra transmisión y una pregunta en nuestra transmisión en vivo. Carlos Toledo dice felicidades, buen analista e Idalia Reyes dice, ¿estará el Pueblo preparado para eh, reformar la Constitución de la República con un plebiscito, tomando en cuenta eh, que hay poco conocimiento sobre política, son las participaciones que hemos tenido. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte de este programa y les invitamos para que eh, siempre se mantenga en nuestra sintonía, participe y generemos un diálogo en este programa. Bueno, gracias por la participación, amigos y amigas. Pueden hacerlo. Pueden, si quieren, también luego dejarnos sus preguntas, sus comentarios sobre los puntos de vista eh, y las reflexiones que hemos hecho en este programa, ¿verdad? A lo largo de la semana podemos debatir y retomarlos el próximo lunes en la nueva discusión. En relación al punto de Idalia Reyes sobre la, eh, la reforma del Estado y la, y la propuesta de reelección presidencial yo resumo lo que decía creo que en relación a la reforma del estado hay que hacer una discusión seria eh, desprejuiciada y más allá de los intereses particulares que hay en este debate sobre si es necesario reformar el estado para resolver los problemas de este país o si ya existen las herramientas legales. Y los marcos institucionales para enfrentar los problemas del país, ¿verdad? Y si consideramos que sí es necesario reformar el Estado, bueno, discutamos en qué ámbito reformar el Estado y cuál es el propósito. Yo ya decía, si reformamos el Estado para permitir una mayor participación de la gente, para enrumbarnos, salir de la democracia representativa e ir más hacia la democracia participativa, ¿y por qué no? Si vamos a reformar la Constitución, si vamos a reformar el Estado para reconocer derechos que no están reconocidos todavía, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, otros derechos ambientales, los derechos de las mujeres como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que esto lleva a discusión el tema sobre la despenalización del aborto en las causales que las organizaciones de mujeres nos han dicho los derechos de la diversidad entonces sí si, si es para poner a la constitución al tono con la nueva agenda de los derechos humanos y por qué no hacer una discusión y en relación a la reelección presidencial el problema repito no es la reelección el problema es quién se quiere reelegir ¿Y cuál es la perspectiva democrática de este sujeto que se quiere reelegir? ¿Y cuál es el proyecto político del que se quiere reelegir? Ese es el problema. Yo, por ejemplo, no hubiera tenido problema que en Uruguay se reelegiera a Pepe Mujica. ¿Quién va a sospechar que Pepe Mujica es, es, es un autócrata que se quiere perpetuar en el poder? O en Brasil, el expresidente Lula que no quiso reelegirse por un periodo más. Y le permitió el paso a su sucesora Dilma Rousseff, quien cuestiona las credenciales democráticas del, eh, del ex eh, presidente Lula da Silva en, en Brasil. Ya decía, en Alemania, la presidenta Angela Merkel se ha reelegido en varias ocasiones y no hay una dictadura en Alemania, ¿verdad? Pero en El Salvador, francamente, y perdónenme los que no están de acuerdo, pero en El Salvador. Si la reelección va a ser para que se perpetúe en el poder una persona que nos ha demostrado que no tiene una perspectiva democrática, ¿verdad? si se va a perpetuar una dinastía familiar al estilo de los Meléndez Quiñones de final de la década, de, de, de la primera década del siglo pasado y de, y de, de los años 20. Entonces yo creo que no, ¿verdad? Eh, están equivocados quienes quieren abrir la reelección para darle paso a una posible dictadura en este país. Entonces... Creo yo que por eso es necesario un debate serio. Tenemos más preguntas o comentarios. Así es, tenemos otras participaciones. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por hacernos llegar a nuestra transmisión en vivo. William Romero dice: felicitaciones al panelista. Y Mont América dice, ante la falta de rendición de cuentas, ¿por qué no se abre procesos? Es una violación ante la ley. Son los comentarios que hemos tenido eh, en nuestra transmisión en vivo. Bueno, me gustaría cerrar con esa última intervención, ¿verdad? Creo yo que como periodistas demandamos acceso a la información. Yo le quiero hacer el llamado al presidente Bukele a que sea consecuente con su promesa de eh, permitir el acceso a la información, de rendir cuentas. Yo quiero, por cierto, felicitar al presidente en la cadena de ayer. Esa cadena de ayer, eh, en primer lugar, fue una cadena más corta. Fue una cadena más corta. Las anteriores cadenas me, me parecieron un abuso, un abuso del presidente, además del estilo alarmista, del estilo demagogo, del estilo confrontativo que adopta su discurso en las cadenas, me parecieron un abuso con todo lo legal que son, porque en la ley de telecomunicaciones están reglamentadas las cadenas. Pero ayer fue una cadena más corta, incluso pudo haber sido más corta si no hubiera sido tan reiterativo y repetitivo decir varias cosas lo mismo eh, hubiera sido más corta pero estuvo bien además vi a un presidente más relajado lo vi menos colérico lo vi lo vi menos eh, menos menos fanatizado verdad yo creo que eso es importante yo esperaría que el presidente bukele vaya encontrando el tono verdad vaya encontrando el tono de jefe de estado verdad eh, y entre con un discurso de unir al país en vez de confrontar, sobre todo en este momento. Eh, ayer él insistió en confrontar con la Asamblea Legislativa y con la Sala de lo Constitucional. Hubiera sido más relevante que hubiera hecho un llamado al diálogo, ¿verdad? Que hubiera tendido un puente para, por ejemplo, con la Asamblea Legislativa acordar una ley que se necesita y que tengamos ley en esta fase de apertura. Pero bueno, el tiempo se nos acabó, amigos y amigas. Gracias por haber estado, les esperamos el próximo lunes, se va rápido esta media hora y nos vamos a quedar ahí siguiendo sus comentarios y sus preguntas. Que tengan una feliz noche.